Loving Vincent o Cartas a Van Gogh es una película de 2017 dirigida por Dorota Kavieja y Hugh Velkman sobre el afamado artista neerlandés. Y con motivo de su reciente estreno en México, aquí les traemos 5 datos sobre Loving Vincent. Mi nombre es Urbik y sin más, comencemos. Número 1. La directora Dorota Kavieja se planteaba hacer el trabajo ella misma como un corto, pero incentivada por su esposo, esta se animó a lanzar la producción a lo grande y convertirla en un largometraje, ya que su pareja le veía bastante futuro. Número 2. Su esposo es Hugh Velkman, quien ganó el Oscar en 2008 por su corto Pedro y el Lobo, y más tarde se incluiría tanto en la dirección como en la producción de este proyecto. Número 3. Dorota Kavieja, directora de este proyecto, menciona en varias entrevistas que de haber hecho el trabajo ella misma hubiera tardado alrededor de 21 años. ¿Se imaginan pintar por 21 años decenas de miles de cuadros? Yo creo que hubiera terminado más loca que el mismo Van Gogh, ¿no creen? Número 4. Para la realización de esta película se usaron más de 65.000 cuadros al óleo para poder realizar la filmación, y esto tan solo para poder generar un movimiento de entre 6 y 10 cuadros por segundo, cuando el estándar para una animación es de 12 cuadros por segundo. Y cada cuadro tenía medidas de 70 centímetros de base y 55 de altura. ¡Vaya que trabajó esta gente! Número 5. El rodaje comenzó con tan solo 20 pintores de Polonia. Con una pequeña convocatoria de parte de la producción, aumentaron este número a 40 pintores. Estos ya eran todos los que había en dicho país. Se reclutaron unos cuantos más artistas de Ucrania, pero la verdad es que nunca fue suficiente el número. Así que, de un día para otro, el youtuber Douglas Wood realizó un video mencionando el titánico trabajo de la producción, que alrededor de 5.000 currículums llegaron y el número terminó siendo de poco más de 120 artistas internacionales para poder terminar la película a tiempo. Y vaya que le está yendo bastante bien a esta película, ya que el presupuesto para poder realizarla fue de 5.5 millones de dólares y su recaudación ya va en los 12 millones, aún faltando desde luego los números de Latinoamérica y Asia. Hasta el momento puede decirse que es una gran película y muy exitosa basándose en estos números. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Es una gran película? ¿La irán a ver? ¿Se les antoja? Por lo menos de mi parte, creo que es una gran recomendación para ver este fin de semana si son seguidores de el artista o si bien prefieren ver una técnica muy poco utilizada en el cine actual, pero que sin duda cuando se realiza lo hace de una manera impresionante. De mi parte, nada más que añadir, ojalá les haya gustado este pequeño video que hice acerca de esta película Loving Vincent. Les recuerdo que pueden darle like, comentar y compartir este video con sus amigos y seguirme en todas mis redes sociales como Urbik. Sin más que añadir de mi parte, nos vemos en el siguiente video aquí en Cinematrauma. No, no, yo jamás hubiera acabado un cuadro. Uno, nada más. En la escuela ni siquiera con las de estas pinturas, de esas de acrílico, no, jamás lo logré. Ahora, 65 mil. Son muchas. Son un ching. Hartas pinturas. Y yo haciendo videos.